Hola queridos seguidores de mi canal, en este video yo voy a estar preparando un delicioso pavo al horno, el cual lo voy a hacer con todo el sabor peruano. El pavo ya está descongelado, ya lo tengo listo, bien limpio, ya está seco y está listo para su preparación. Lo primero que yo voy a hacer es agregarle a mi pavo jugo de naranja agria. Voy a utilizar este de botella porque no encontré la fruta. Si no tuvieras esto o la fruta, puedes utilizar tranquilamente un limón, uno o dos limones, para que le frotes a tu pavo. Esto va a servir para que el pavito nos quede bien jugoso, y aparte también estos cítricos aportan un buen sabor a la preparación del pavo. De esta botella voy a estar utilizando una taza. Si utilizara la fruta, son dos unidades. Y si no tuvieras esto, utiliza jugo de naranja, al cual exprimes el jugo de un limón. Le vamos a agregar el jugo de naranja agria por todos lados. Y si utilizaras la fruta, lo frotas por todo sitio. Una vez que terminamos de agregar el jugo de naranja, vamos a reservar el pavo por un momento. Este pavo pesa aproximadamente unas 18 libras, que vendrían a ser como 8 kilos. Ahora, como decimos en Perú, vamos a emborrachar al pavo, y para eso voy a estar utilizando vino blanco. El vino blanco que le van a inyectar es cualquier vino que sea de su agrado. No utilizo el vino rojo porque cuando inyectamos el pavo con vino rojo, el pavo se queda, su carne por dentro se nota las inyectadas, ¿no? Queda como manchado. Y lo que queremos es que al partir el pavo su carne se vea blanquita. Voy a utilizar aproximadamente una taza y lo vamos a ir inyectando el pavo por todos lados. Algunas personas, cuando utilizan el jugo de naranja agria, tienden a enjuagar ya sea el pavo o pollo, lo que utilicen. La verdad que yo se lo dejo ahí porque ese cítrico aporta sabor a nuestra preparación. Vamos a inyectarlo por todo sitio el vino, para que este pavito salga bien jugoso. Una vez que ya está todo inyectado de vino, lo vamos a poner el pavito a un lado. Para la marinada voy a estar utilizando ajos molidos, ají panca, ají amarillo o si no, pasta de ají. Voy a utilizar sal marina, un poco de vinagre, y entre las hierbas que voy a utilizar es el orégano. Voy a utilizar los condimentos, sal, pimienta y cominos. Dependiendo cuánto pese tu pavo, se recomienda agregar una cucharada de ají panca por kilo. El pavo que voy a utilizar tiene como 8 kilos, entonces son 8 cucharadas las que yo voy a usar. Ahora aquí le voy a agregar ajos molidos, voy a echar 2 cucharadas bien servidas. 1 y 2. También le voy a agregar el ají amarillo. Este pote dice ají amarillo especial, que viene a ser como la pasta de ají. Voy a agregarle 2 cucharadas porque no pica, pero aporta sabor también. Aquí le voy a estar agregando la sal. Por cada kilo de sal es una cucharadita, pero yo, como cuido mucho el consumo de sal, le voy a echar 2 buenas cucharadas. Ya si para su gusto les falta sal, ustedes agréguenle un poquito más. Vamos a agregarle también aquí una cucharadita de cominos, una cucharada de pimienta y también un par de cucharadas de orégano seco, el cual vamos a restregar muy bien para que suelte todo su aroma. La vez pasada preparé pollo al horno y lo hice con este aderezo. Estuve pensando esta vez hacer el pavo con este aderezo, que es para pollada, y les cuento que me quedó delicioso. Si ustedes no quieren hacer todo este aderezo que estoy haciendo aquí, utilicen este del pomito. Ahora les vamos a agregar el vinagre y lo vamos a mezclar.
Ahora le agrego un chorrito de aceite de oliva y vamos a mezclar todo esto muy bien. Si ustedes ven que le hace falta un poquito más de sal, se la pueden agregar o tal vez le puede faltar un poco más de pimienta o ajo, todo depende de su gusto. Algunas veces cuando yo hago este aderezo, en otras ocasiones he agregado también un par de cucharadas de sillao y también una cucharadita de kion en polvo. Pero esta vez quiero hacer el pavo con todo el sabor bien, bien peruano. Bueno, ya tenemos aquí el pavo listo. Le vamos a agregar el aderezo. El aderezo se lo vamos a agregar tratando de que le llegue por todos lados. Lo vamos a agregar y le vamos a frotar por el pavo, por adentro, por afuera, por el lado del pescuezo. Vamos a sobarlo muy bien. Yo las menudencias agrego un poco de aderezo y se las pongo dentro del pavo. Ahora lo vamos a cubrir con papel aluminio, tratando de que todo esté bien sellado. Si no tienes papel aluminio, utiliza una bolsa grande, ahí lo tienes y lo amarras muy bien para que el pavo no suelte todos sus olores dentro de la refrigeradora. La forma más segura de dejar un pavo macerando es dentro del refrigerador. Así no hay contaminación ni el pavito se puede echar a perder. Y recuerden, siempre dentro de la refrigeradora. Una media hora antes de hornear el pavo, es muy importante ponerlo así a la temperatura del ambiente, para que el pavo no esté tan helado antes de entrar al horno. Y el horno también ya deberíamos de ir precalentándolo a 400 grados por un espacio de unos 15 a 20 minutos. Bueno, ya que el pavo estuvo suficientes horas en maceración, uno le ha dado la vuelta, lo ha estado sobando, bañándolo en sus jugos para que todo penetre muy bien. Aquí adentro tiene colocadas las menudencias y lo que voy a hacer es colocarle una manzana. Me dijeron que colocándole una manzana el pavito va a salir más jugoso. Ahora lo que vamos a hacer es amarrarle las patitas para que al momento en que se hornee el pavo tenga buena forma. Ahí amarramos, hacemos un nudo y en la parte del pescuezo también le vamos a agregar otra manzana. Ahora voy a trasladar el pavo en la asadera donde lo voy a llevar al horno. Esta asadera tiene una rejilla que es bien fácil cuando el pollo está listo. Simplemente uno agarra de las agarraderas y lo saca de la fuente y así uno puede recuperar el juguito de abajo para hacer el gravy. Le vamos a colocar las alas en la parte de atrás. Ahora voy a agregarle aquí en la parte de la cavidad del pescuezo un poco del aderezo, aunque el aderezo siempre tiende a caerse al fondo de la fuente. Aquí le voy a colocar la manzana y me voy a ayudar con unos palitos de dientes para sujetarla y no se salga de su sitio. Lo único nomás, acuérdense de retirar los palitos antes de cortar el pavo, porque si no alguien puede hincarse. El resto del jugo que quedó en la asadera se lo vamos a agregar al pavo. Acuérdense también que por cada libra de pavo son 20 minutos de horneado. Una libra de pavo son 424 gramos y este pavo tiene 18 libras, que son como unos 8 kilos. Y va a necesitar un tiempo de unas 6 horas y media más o menos. Antes de meterlo al horno, le vamos a agregar una taza de caldo. Si deseas, también aquí puedes agregarle una media tacita de vino. Yo le voy a dar mi toque personal. Siempre me gusta agregarle una taza de jugo. En este caso, estoy utilizando una latita de jugo de piña, de concentrado de piña. Bueno, las 2 primeras horas va a ir al horno a una temperatura de 400 grados.
Yo lo pongo a 400 grados porque mi horno, a veces la temperatura no alcanza la temperatura que yo deseo. Es por eso que siempre tengo que darle 100 o 200 grados más. Pero si tu horno calienta muy bien, tú lo puedes poner solamente a 380 las 2 primeras horas. Le vamos a colocar el papel aluminio tratando de que este no llegue pegado en la parte de la pechuga. Le hacemos como una especie de globito para que no toque la pechuga. Y lo vamos a sellar todo muy bien. Sellamos muy bien para que cuando se esté horneando todos los calores, los vapores que bote al momento de hornear se queden dentro de la bandeja donde se está asando el pavo. Aquí estoy seteando el tiempo, 400 grados Fahrenheit, las 2 primeras horas. Ya que pasaron las 2 primeras horas de horneado, ahora le voy a dar 1 hora a 350 grados, así todavía sigue cubierto, ya lo chequeé, tiene suficiente jugo en el fondo y vamos a dejarlo ahí por 1 horita más. Ya el pavo tiene 3 horas en el horno. A partir de ahora lo vamos a hornear descubierto. Pero si tú ves que la pechuga empieza a quemarse muy rápido, lo que tienes que hacer es colocarle el papel aluminio o si no también unas lonchitas de bacon. A partir de ahora lo vamos a hornear a 325 grados descubierto por el tiempo que le haga falta. Vamos a irlo bañando cada media hora en sus jugos. A veces cuando está la rejilla dificulta mucho el bañarlo, pero si utilizas el inyector, a veces también se tapa y eso no deja por esa rejilla que tiene ahí. Bueno, vamos a dejarlo aproximadamente, le falta a este pavo unas 3 horas y media. Uno sabe que el pavo ya está listo cuando insertas el medidor de temperatura y este nos marca casi 180 grados. Si no tienes el medidor, puedes pincharlo y ver que el agua que sale salga clarita y no tenga rastros de sangre. Ya ahora que veo que la pechuga empieza a dorarse más fácilmente, lo que hago es cubrirlo con el papel aluminio y lo dejo que se siga horneando a una temperatura de 325 grados Fahrenheit. El pavo lleva aproximadamente como unas 5 horas y media en el horno. Ahora lo voy a sacar un momento para afuera porque quiero utilizar el termómetro para medir la temperatura de las carnes y quiero saber cuánto me está marcando. Cada media hora lo estoy sacando y lo estoy bañando en sus jugos. Si tú no tuvieras un termómetro para medir la temperatura de las carnes, utiliza un cuchillo delgadito y lo pinchas, y a la hora que lo pinchas, el agua tiene que salir clarita, no tiene que tener ningún rastro de sangre porque eso significa que el pavo todavía no está. Bueno, vamos a ver cuánto está marcando. Aquí me marca todavía que tiene unos 165 grados, o sea que todavía le falta. Vamos a dejar que se hornee la hora que le falta. Recuerden bañarlo cada media hora para que el pavito salga bien doradito y también bien jugoso. Es necesario cocinarlo en su punto. Si nos pasamos de cocimiento, este pavo nos va a quedar muy seco. Ya se han cumplido ahora las 6 horas y media y miren, ve, ahora sí está marcando la temperatura que debería de ser. Antes de cortar el pavo, déjalo descansar una media hora, no lo cortes inmediatamente. Una vez que lo sacaste del horno, vuelve a cubrirlo con el papel aluminio y consérvalo así para que todos los jugos queden dentro del pavo. ¡Qué rico se ve, ¿verdad? Y estuvo más bueno.
Aquí estoy preparando también un delicioso arrocito con verduras, pero le eché este palillo y un poco de ají amarillo para que le dé un color amarillito. Ya está todo listo, solo queda agregarle arvejitas con zanahoria y el choclito de granado. Siempre así en estas ocasiones especiales es un corre-corre en la cocina para que todo quede perfecto. También me voy a poner a preparar una deliciosa causa, pero esta causa la voy a hacer sin relleno. ...20 minutos... Ya la causa está lista. En esta ocasión simplemente hice una causa, no tiene ningún relleno. Lo que sí me esmeré bastante es en hacerle un diseño ahí arriba porque se vea bonita. Ahora les pongo la foto. Está cubierta porque la voy a llevar a la refrigeradora. Haré próximamente otro video de causa sin relleno. Mira, está en su punto. Thank you.